Soy Liliana Noemí Ceballos, me conocen por Mimi. Vivo en Chepes, soy docente jubilada. Trabajé durante 36 años ejerciendo la docencia en los tres niveles. Me jubilé como directora de la Escuela Normal de Chepes, de nivel secundario. Soy maestra de grado, profesora de lengua y actualmente escribo. En realidad siempre escribí, pero lo hice de manera más sistemática después que me jubilé. He publicado tres libros, he participado en concursos, en la Feria del Libro también. Considero que tienen una gran apertura en la Secretaría de Cultura en este último tiempo especialmente, porque me han abierto las puertas, me he sentido valorada, escuchada, mis libros están acá, en este lugar, y mucha gente me lee, gracias a Dios. La primera lectura, que uno toma dimensión de eso cuando pasa el tiempo, es un libro que no logré tenerlo en su momento, en tercer grado, El árbol que canta. No lo tenía porque mis padres no me lo podían comprar, pero yo iba a la casa de una compañera que sí lo tenía y trasladaba esas lecturas en forma manuscrita, no existía la fotocopiadora tampoco. A mi cuaderno yo transcribía esas lecturas. Y creo que me llamó muchísimo la atención y me caló en el corazón la voz de la maestra que leía y además el libro en sí, que yo después, cuando ya fui docente, lo descubrí al libro sobre el escritorio del director. Y le conté de la historia y me dijo, me lo regaló y yo lo tengo como un tesoro, para mí significa un montón. Y tiene, es tan bonito El árbol que canta, el título en sí del libro, porque realmente cada página es una hoja como las hojas del árbol, así lo explica el autor, y que nosotros cuando le prestamos la voz a ese libro, el libro canta, y de allí el significado. Y la voz de esa maestra tan particular que todavía yo la siento, que nos trasladaba cada vez que ella leía. Que yo nací en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando tenía 6 años, mis padres, por razones familiares, se trasladan a La Rioja. Así que, pero yo mi mayor parte la he vivido en La Rioja, soy riojana. Sí, chepense, chepense. Yo recuerdo de lo primero que escribí en quinto grado, somos 10 hermanos, un montón. Mi padre es ferroviario, él venía los fines de semana y nos formaba y nos pedía que le mostráramos lo que habíamos trabajado durante la semana. Y a él le conmovió una poesía, una redacción sobre el otoño, que yo había escrito que las hojas, que cuando nosotros caminábamos, el oro se quebraba. Entonces él me decía canasto a mí, dice, pero mira canasto, qué bien lo que escribiste. ¿Cómo cruje el oro? Y después digo, mi papá fue el que encendió esa chispita para que yo me animara después, que él valorara lo que yo había escrito. Siempre me gustó escribir, le escribía las cartas de amor a mis compañeras de secundaria, que todavía los recuerdan, así que me tenía que enterar de todas sus historias para poder saber qué escribir. Los discursos en la escuela como docente, que yo no acostumbraba a leerlos, sino a relatarlos, y tengo todavía guardado el cuaderno de actuación que le llamábamos en aquel tiempo, donde los directores que nos escuchaban, ellos hacían un comentario y tengo comentarios de mis discursos que llegaban, que los esperaban. Eso es muy bueno también. He participado en concursos, en encuentros de escritores, en mi pueblo. Una poesía sobre el desarraigo, cuando yo escribo que a veces no hace falta estar en otro país para sentirse exiliado, sino que nos exiliamos también o no se exilian cuando nos cierran las puertas, no nos dan oportunidades. Entonces hablo desde ese lugar, de que somos extranjeros en nuestra propia tierra. Yo no escribo cuando estoy triste. No, mis textos no surgen desde un momento de angustia, de soledad, no. Y en todo lo que escribo hay parte mía, está mi vida allí. Y hay una fusión de fantasía y de realidad. Y hay temas que me motivan muchísimo. Por ejemplo, el viento, que a algunas personas no les gusta el viento. En mi pueblo es muy común el viento. Y a mí ese ruidito del viento que cruje, que mueve las cosas, me remonta a mi infancia o a las personas que transitan la calle.
escuchar a los chicos jugar al fútbol, cuando gritan los goles o los ladridos de los perros. Y ahora, por ejemplo, últimamente saco fotos cuando voy por allí de algún lugar y escribo en forma improvisada y aparecen en mis estados. A mí me gusta, sobre todo, escribir poesía, pero también los relatos. Yo sé que para cuentos no soy tan buena y que es mucho más complicado escribir un cuento que un relato. En el relato hay libertad. En el cuento hay una estructura que uno debe respetar, que son sus partes. Y tiene que haber un nudo, que puede tener un final abierto o cerrado, triste o alegre. Pero tiene, en cambio, en el relato uno no tiene esa estructura, hay libertad. Mi primer libro, que se llama Viajes, son relatos. Tiene un apéndice de poesía, pero la mayoría son relatos. Y se llama Viajes porque yo allí lo explico, la vida es un viaje. No porque yo haya viajado mucho, no se trata de lugares andados. Y el segundo es un libro de poesía infantil, que realmente la Feria del Libro fue motivadora para ellos, porque en el año 2021 participé en el concurso Los Coyollitos, y cuando vi que yo participé con Nana, poesías y cuentos, y obtuve en cuentos y en poesía distinción. Yo pensando, ejercí la docencia 19 años a nivel primario, siempre en séptimo grado, no he trabajado porque según mis directores no tenía el perfil para trabajar con niños más pequeños. Pero y tengo 3 nietos, entonces creo que eso también de tener nietos, uno renueva cosas en su interior y tiene ganas de hablarles de otra manera. Y creo que cuando uno escribe poesía para niños, está hablándoles a los niños, especialmente a los nietos, pero a todos los niños, desde otro lugar. Y no es una poesía didáctica, no pretendo enseñar nada, sino ponerme en el jugar con ellos a través de las palabras. Y que uno, a través de las palabras, puede crear un mundo para ellos. Y el último, que lo he presentado hace poquitos días en Chepes, son testimonios, en realidad, de ferroviarios, de familias de ferroviarios, porque yo soy hija de un empleado de ferrocarril. Es testimonial. Es un trabajo que yo hice, visitar a cada familia, y a cada familia yo portaba una hoja donde les decía cuál era mi propósito, una poesía que yo había escrito para el ferroviario, y les daba un tiempo para que ellos me compartiesen, o si querían que yo vuelva a la casa, y así con entrevistas. Bueno, recorrí creo la mayoría de las casas de los ferroviarios durante varios tiempos. Me traslado en mi moto, yo tengo una moto, y algunos se prendieron y son los testimonios que forman parte de ese libro. Me encanta escribir. Y es una manera de sentir que todavía tengo cosas para entregar, que tengo para compartir, y sé que también tengo para aprender. Yo creo que hay que darle lugar a todo, no solamente limitarse al paisaje, a la flora, a la fauna propia del lugar, que si bien por supuesto que hay que valorarla, a las costumbres, a los credos, pero también hay lugar para todo, para la diversidad. Uno puede vivir en cualquier lugar del mundo y inspirarse en lugares que quizás ni siquiera lleguemos a conocer. Gatica, por ejemplo, es Adriana Petricliano, también me gusta mucho, Silvina Chacón, Cecilia Pagani, y hay gente joven que hay que descubrirlas y darle el lugar también. No, que el libro no va a desaparecer, y también nosotros los mayores tenemos mucho que ver en eso. No es una cuestión de romanticismo, de decir porque el papel tiene un olor particular, sino que ese es el contacto que uno tiene con el libro, no lo va a tener con una pantalla de una computadora o de celular. Yo también leo en el celular porque tenemos la posibilidad de hacerlo, pero de comprar un libro, yo lo hago, yo compro libros y lo hago por placer, por gusto, tengo mi rincón con libros y invito a que todos lo hagan, y cada vez que tengo la oportunidad eso lo expreso. No va a morir el libro.